Este tipo, gente, se hizo chiquito sin tener la manera de hacerse grande. ¿Cómo hace para investigar una vez que está chiquito? Tiene que volver a construir todo lo que usó para hacerse chiquito, más chiquito, para poder usarlo para hacerse grande. Hola, buenas a todos. ¿Cómo están, gente? Bienvenidos nuevamente al patio trasero, gente. Bienvenido a este mundo miniatura. En realidad es un mundo gigante, pero por nosotros somos más chicos. Bienvenidos a Grounded, gente. Nuevamente continuamos nuestra aventura de la versión release, avanzando con este juegazo que tiene mucho contenido y mucho más por ver todavía. Saben, hacemos directos en Twitch. En la descripción del video tienen el link para ir a seguirme a Twitch. Y los dejo con Grounded. Acá tengo de todo, teóricamente. Sí, voy a empezar a dejar las cosas. Ok, creo que con la E apretada, ahí va, se deja todo. Acá que tengo flechas, estas movidas. Ok, estoy bien. Acá tengo las cosas de los insectos. Con la E presionada se pasa automáticamente todo lo que coincide. Eso está muy bueno. Carne en mal estado. La voy a tener que tirar después. ¡No! No le pegues. Ok, todos los ítems los tengo acá. O sea que de acá no me sirve nada. ¿Y acá qué tengo? Para curarme. Lo tengo bastante ordenado, ¿eh? ¿Y acá? Recursos. Deja todo. Piedras, bellotas, pétalos. Ok, entra todo. No tengo nada. Acá, que es lo más valioso para mí, porque es lo que me cuesta conseguir, voy a poner esto. ¿Les parece? ¿Cómo hago para depositarlo? Quiero depositarlo todo. Vamos a dejarlo ahí. Esto, esto. Todo lo que es mejora. Ok, y ahora pasar el resto. Ahí va. Listo, liberamos un poco esto, gente. Si no, es una locura. ¿Está bien? ¿Y acá qué tengo? ¡Ah! Esto es buenísimo. Sí, cuerdas, hilos. Ok, ok, ok. Me voy acordando cómo teníamos todo en nuestra base. La armadura. Tengo la armadura del pez. La armadura de araña. Me falta el sombrero de araña, ¿eh? La de bellota la tengo full. La de hormiga la tengo full. Y acá me robaron la de abeja. ¿Se acuerdan, gente? Me robaron la de abeja. Estaba la abeja, ¿eh? Lo que debería hacer es establecer un punto de aparición acá. Porque no sé si está de nuevo. A ver cómo quedó afuera todo. Bien, ese acá lo está de adorno. Utilizar. Ah, esto también lo agregaron los desarrolladores, gente. Ahora no tienen que traer los ítems. Es como los mods de Ark, el S Plus. Trae los ítems de las cosas que tenga cercana. Podría ser seda incluso ahora, ¿ven? Elaboro una, dos, tres, cuatro, cinco sedas. Y acá puedo elaborar cuerda. 1, 2, 3, 4, 5. Y me va restando de los ítems que tengo arriba. Hacete cuerda, porque por lo visto es lo que más voy a necesitar. Ahí. Sí que sigue todo, ¿eh? Sí que sigue todo. Bebé. Junta el agua. Ah, son líquidos diferentes. Bebé de nuevo, entonces. Agua. Agua. Y esto lo puedo tirar acá. E para depositar. E. Voy pasando el agua al contenedor. E de nuevo. Ahí va. Ya me voy acordando. Gente, ¿estamos en nuestra base? Podría haber incluso... Ahora vamos a hacer un par de cosas. Pero después quiero ver si puedo volver a hacer esto todo de... ¿Se acuerdan que ahí, por ejemplo, no puse tallos? Dejé pasto porque no me dejaba. A ver si mejoraron la construcción de alguna manera. Y se puede mejorar. Utilizar. Establecer punto de aparición. Listo. Es más, si quieren dormimos. Dormir 8 horas. Esto es nuevo también, ¿eh? Este efecto no estaba, gente. Aparecían de una acá. Este efecto no estaba. Miren, avanzó esto. Tomar todo. Tomar todo. Tomar todo. Ya estoy con hambre. Sí, tienen razón. Así ustedes ven mejor. Toma acá. Y tengo que comer. Esperen que tengo que tener para comer acá. Y comida.
Carne en mal estado sin analizar. Todo lo que esté sin analizar me lo voy a llevar para analizarlo, ¿ok? Fragmento de menta, dame uno. ¿Qué más? Carne seca de pulgón, la voy a comer ahora y todo va a estar bien. Es que tengo un montón de pulgón disecado, ¿eh? Carne seca de gorgojo. Bocadillo, bocadillo. Carne seca de pulgón tengo un montón. A ver, ¿hay algo más sin analizar, gente? Así analizamos todo de una. Acá no hay nada. Daga de aguijón podrida. Vamos a analizarla. Acá tengo todo analizado. Todo analizado. Todo analizado. Esto tengo ahí. Como para que nos den las recetas nuevas, ¿ok? Ey, de esto, dame uno. Bien, porque ahora si paso para un laboratorio analizo todo de una, ¿eh? Incluso tenemos el coso este saltarín acá, miren. Ahí. Repros. Y acá tengo... No tengo muchos tallos, pero sí tengo varios pastos guardados. Ok, estamos bien. Vamos al laboratorio del roble. ¿Puedo espiar el cuervo? No. Nuestra latita salvadora. ¿Cuántos ataques de araña me salvé acá adentro, eh? Terrible. Quiero equiparme el escudo. No, esto ponételo y el escudo, ahí va. Aunque con este voy repro, eh. Acá no había nada que romper, nuestra piedra. Piedra, piedra. A ver si necesito analizar algo de bellota. Voy a llevar lo de bellota por las dudas. Ah, lo de bellota, ¿saben para qué? Para la ballesta. ¿La ballesta nos llevaba bellota? Ballesta de cuervo. Igual tengo en base, pero plumas de cuervo sí que no tengo. Plumas de cuervo sí que no tengo. Voy a romper un par de bellotas por las dudas. Y eso ahí, que eso, alto bag. Encontraste un masticable de calcio, molar de leche, sobre el núcleo de pulpa infundido de vitaminas para crecer más fuerte. Ponte en yugo. Molar de leche. Ay, qué dolor, gente. Encontraste, ve una terminal SL sobre los molares de leche. De eso no tengo nada, ¿eh? Investiga la exposición del roble y molar de leche, ¿ok? Este juego es increíble, gente. Allá. Bien, la explosión fue acá, ¿eh? Acá adentro, me acuerdo, la primera vez que vine, había una araña acá adentro, ¿eh? Lo que me costó entrar a este laboratorio porque había una araña. Necesito comer. Consumir. Ahí va, un insecto. Nada mejor que un insecto. Ominent. Explorar el laboratorio. ¿Se acuerdan de esto, no? Look like idealized geometric shapes. Sí que se acuerdan de esto, gente, ¿no? Abrir. Topógrafo de recursos sin conexión. Analizador. Puedo analizar tres cosas más. Vamos con la menta. Poco común. Puedo Esto también es nuevo. Hay flechas de menta ahora, gente. Puedo tener flechas de refrescantes. Ey, ok. ¿Qué más? La carne podrida. Puedo analizar tres cosas nada más. La máscara de gas por las dudas. Por si tengo que construirla de nuevo. Vamos, analizando a poquito todo, ¿eh?
Recetas aprendidas, nada. Ok. ¿Y la carne podrida? ¿O esto? La alga. Carne podrida, por las dudas. Analizar. Batido de carne de mal estado. Esto es nuevo. A ver. Batido de carne de mal estado. En el molino. El molino lo tenemos. ¿Y qué me hace? No tengo el molino. El molino... ¿Cómo construyo el molino? Molino, acá está. Rompe varias cosas y convierte en cosas diferentes. Parte de hormiga roja. Pétalo de... Esto hay que hacerlo, ¿eh? Molino... No, gente, anoten. Molino y ballesta. Ok. Entonces, hora de avanzar. Ciencia pura. I have isolated the source of the particle irregularities. They appear to be a byproduct of the shrinking process. Okay. If I adjust the machine to account for their existence, it should be the key to the de-shrinking, expanding. Está bien, nunca supo cómo volverse a ser grande el chabón, ¿eh? Es un boludo, se encogió sin tener la cura. Burr, gente, Burr, nuestro amigo. Sí, sí. Sí, para que puedan leer ustedes, ¿eh? Gracias por avisar. Ah, porque Burr era el cocinero, ¿se acuerdan? Ok, ya sabemos de dónde viene la ciencia pura, ¿eh? Por ahora, Celta no se puede tamear, creo, ¿eh? No permite tamear, por lo menos por ahora. Tal vez después lo habiliten, pero... Tameo no hay, tenés que bancártela solito. Tenés que bancártela solito. Este tipo, gente, se hizo chiquito sin tener la manera de hacerse grande. ¿Cómo hace para investigar una gesta chiquito? Tiene que volver a construir todo lo que usó para hacerse chiquito, más chiquito... Para poder usarlo para hacerse grande. Y una vez que se hace grande, ¿cómo hace para agarrarlo si estar? Es un quilombo. Es un quilombo, gente. La hizo mal. Acá estaba Burr. ¡Ey! Sabia. Me la llevo. Me acuerdo que en los laboratorios siempre había sabia así, ¿eh? Hay ítems locos. Estanque. ¡Ah, miren! ¿Son los laboratorios? Hormiguero negro. Supongo que este será este. Esto no estaba. El laboratorio 4 es... No, este es el del roble. Cerca de los arbustos. Presencia hostil detectada. Acá estaba lleno de arañas, me acuerdo. Cuatro más tenemos. Falla de respaldo de batería en el estanque. Este también lo vimos. Está bajo el agua. A ver si hay algún laboratorio nuevo. Están todos los laboratorios acá, que hay que investigar. Bruma. Este está en la parte donde están las criaturas medias radiactivas. Pero tengo la máscara. Bloqueo de seguridad en vigor. Hormiguero negro. Tiene que ser este, el del hormiguero negro, creo yo, ¿eh? Ok, gente. Están todos... Eso es nuevo, ¿eh? Eso no estaba. Que nos muestre escáner. No, acceso no autorizado. Cerrado. Ayuda a Burgl, nuestro amigo. Hola, Burgl. Nuestro amigo, ¿eh? Hola, man. Acá estamos de nuevo. Estamos en la versión 1.0. De nada, estamos en el release. Ok, sabemos. Ok, dice que todo puede ser medio desorientador para nosotros, pero que por suerte nos puede explicar. Ahora vamos a hablar con él para que nos cuente la historia, a ver si sigue la misma temática. Así es el hormiguero, ¿ven? Me acuerdo que todo eso... Hay ciencia ya. Sin duda todo esto debe ser confuso para ti, así que espero poder explicártelo, ¿ok? Sospecho que te miniaturizó el dispositivo Spacer del Dr. Tully. ¿Por qué estoy acá? No lo sé, parece que no puedo recordar mucho más nada.
surge has caused a massive raw science containment explosion. Fuimos nosotros, mala nuestra gente, fuimos nosotros. Ok, hicimos volar el laboratorio. And what's worse, the explosion has disrupted my computing power. My memory banks are corrupted. Ale, también le dañamos la memoria a él, pobre. Con la explosión, ¿eh? Hicimos todo mal, gente. Sorry to pile on the bad news, my new friend. How can I be of service? Ok. ¿En dónde estoy? No. ¿Cómo que no puedes recordar nada? Y sí, sos un robot, man. ¿Cómo no te puedes acordar? Según mis cálculos, tu biomasa ha sido sujeto a reducción de espaciamiento covalente mediante la extracción de energía interatómica. Ok, ¿y? Te han encogido, bien. Eso lo entendemos. Ah, Wendell Tully. Es Wendell. Yo pensé que era otro. Es el mismo. Patente pendiente, ok. Pues una experiencia traumática y la pérdida de memoria es un efecto secundario conocido, ok. No nos acordamos de nada, ¿eh? De a poco nos vamos a ir acordando, bien. ¿Quién es el doctor Wendell Tully? Bien, inventor brillante. Mi protocolo inicial era para servir cocinero de pedidos rápidos del futuro. El robot lo hizo para trabajar en comidas rápidas. Iba a trabajar en McDonald's. Hace poco me ascendió a director científico interino para ayudar con sus experimentos. Por eso decía todo mal. Por eso decía todo mal. ¿Cómo le van a salir las cosas bien, gente? ¿Quién me lo explica? No lo he visto en varias semanas. Para mí se murió. ¿Está encogido o lo encontramos por acá en algún momento en el mapa, en el patio trasero, o murió el doctor, ¿eh? No hay muchas opciones con esto. Ok, sabemos. ¿En dónde estoy? Laboratorio del Roble. Bien. Estamos en el laboratorio del Roble, que es el centro que usaba para investigar. Ok. Vamos, gente, chat, vamos a la pregunta más importante de todas. Ahora sí, ¿cómo puedo llegar a casa? Hay que activar la plataforma SPAC.R, ¿ok? Para volver a ser normales en tamaño. Es inoperable. Parece haber sufrido varias averías por la explosión. Les dije que la cagamos. But it appears you may be stranded here for some time until we find a solution. Bien, ¿la podemos arreglar? That is a great idea. Let me run a full diagnostic scan on it and see what we need to do. Okay. Es una idea, ejecutar un análisis diagnóstico completo en él para ver qué podemos hacer para repararlo. Bien, analizar. Okay. Continuar. Memory fault. Code 408B3000. Imminent OS script runtime error. Okay, error. Arg. I am sorry again. It appears I have sustained more damage to my memory. Señaron mi chip de memoria más de lo esperado. Without those memories, sin esos bancos de memorias no sé cómo arreglar Sparkle. Okay. Son los chips que hemos encontrado en los laboratorios. ¿Se acuerdan que traíamos chip que nos daban mejoras? Dr. Tully used two types of chips to back up my dos tipos de chip para hacer backup de memoria, okay. Los chips auxiliares son de poca capacidad utilizados para almacenar datos de proyectos. Si los encuentras, podría ayudarte a aprender nuevas recetas. Bien. Los superchips son de oro. Bien, esos son los importantes, ¿eh? Esos son los importantes, los superchips. Si queremos arreglar SPAC, esos datos seguro están en un superchip. Ok, los superchips para la historia, gente. Los chips comunes para las recetas. Ok. Sugiero explorar los otros laboratorios en el patio. Tráeme cualquier chip de memoria que encuentres. Ok. ¿Hay más laboratorios? Me está diciendo que sí. Cada laboratorio se utiliza para distintos procedimientos experimentales. ¿Puedo cargar sus ubicaciones en tu SCAB? Sí, dale. Igual ya las conocemos, gente. Bueno.
Igual te recagamos porque con el chat ya lo conocemos de la versión anterior del juego, man. Ok, no importa, no importa, se los olvidó, pero no importa. I was able to retrieve the location of one of the facilities, the Hedge Lab. Uy, gente, el primero que nos menciona es el más difícil de todos. El laboratorio de los arbustos, ¿es verdad? Ese que estaba lleno de arañas. ¿Qué es? The Hedge Lab is the observation center of the yard and used for research. Se utilizaba para investigación de redes arácnidas. Y claro que sí, man. Me mandaste al más difícil de todos. Encontrarás los arbustos cerca de la casa si te diriges hacia el sureste. Ok, nos está mandando las coordenadas. Tenemos que ir al laboratorio de arbustos, gente, pero era lo más difícil de todos ese. ¿Se acuerdan lo que era? Ok. Bien, continuar. Están bloqueados por datos biométricos. Acceso para tener... Ok, me va a dar acceso, ¿eh? Ve al terminal ASL y coloca tu mano sobre el escáner biométrico cerca de ella. Espera a que se sincronice tu firma en la unidad central. Cuando te registres, también se te otorgará acceso a la red ASL de computadoras. Otorga acceso a elementos de trabajo diarios. ¡Ah, las misiones diarias! Me había olvidado, gente, de eso. Teníamos misiones diarias, ¿se acuerdan? Que nos daba 3 misiones por día y nos daba ciencia. Ok. Eso lo sabemos. Podemos cambiar la ciencia por recetas. Ok. Inicia sesión en la terminal ASL de allí y fíjate que hay disponible, ¿ok? A menos que tengas otra pregunta, deberías empezar a buscar esos chips. Y trata de no morir ahí, ¿ok? Buen día para vos también, gente. Gente, qué nervios, qué emoción. Estamos en curso, ¿eh? Comienza la aventura de Grounded. Ah, se mueve el tipo, antes no se movía. Mírenlo. Ciencia. Mírenlo. Antes no hacía nada el loco, ¿se acuerdan? Se quedaba ahí parado, ahora está haciendo sus cosas. Y silba. Y va silbando, ¿eh? Ok. Gente, allá vamos. A loguearnos y a ver qué puedo comprar, ¿eh? ¿Están listos, chat, para esto? ¡Ey! Se te cayó un chip. Levantalo, que lo andás perdiendo por ahí. Ok. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Bien. Siguiente misión, recupera un superchip para Bug RL. Compra una mejora en la tienda de ciencia usando la terminal ASL. Ah, ahora está habilitado, ¿eh? Y encuentra la batalla de los arbustos. Ok, ok. Podemos usar esto ahora, ¿eh? A ver qué había. Tienda de ciencia. Misiones y mejoras. Tienda de ciencia, a ver. ¿Cómo entro? Ah, espacio. Tienda de ciencias, chip técnicos. Tengo 6500. Estación herrería. Elección recomendada. Esto no lo compré. Estación de trabajo para actualizar armas. Ah, para mejorar. Para mejorar las armas, sí. Esto lo voy a comprar ya mismo. Comprar. Introducción a la cocina. Mosquinachos. Me da bien alimentado, más comida y más defensa de caída. Requiere cocina. Pan de ácaro. Bien alimentado, comida, resistencia de ataque. Son recetas de comida. 1000 me piden. Base de piedritas. Esta ya la tengo yo. Sé que me la sacaron. Conjunto de señales. Esto es muy caro. Compro todo. Tengo 6000. Compro la cocina. Compro la base de piedritas. Y para esta no me alcanza si no me la compro también. Tenemos que construir más cosas ahora. Tengo que construir la cocina y la estación de herrería. A ver. Elaborar, por ejemplo.
piedra de afilar, revestimiento quebradizo. Flecha de menta, ya la hemos visto antes. ¿Y dónde tengo la cocina? Pan de ácaro, mosquinachos. En cocina. Debería tener la cocina en algún lado. Bueno, la base de piedritas, esto es lo que desbloqueamos recién. Y acá. Molino tengo que hacerlo, cocina tengo que hacerlo. Che, miren que bien se ve. Combina ingredientes para cocinar diversas comidas. Barro, tallo de hierba mala. Glándula ácida. Creo que esto no tengo, ¿eh? Y la estación herrería. Esta para mejorar las armaduras y armas. Hay que hacer todo, ¿eh? Me estoy muriendo de sed, lo sabía. 8. Beber. Comé. Bebé de nuevo. Y esto... Cómetelo. Ahí estoy mejor. Gente, tenemos que hacer la cocina, la estación de herrería y el molino, ¿eh? Tenemos que empezar a hacer cosas. Ya tenemos que empezar a meter cosas. ¿Qué más tenemos? Las misiones de Burr. Gorroje infectado. Marcado de rastro. El marcado de rastro yo lo tengo ya. Vamos a ver si lo puedo hacer de nuevo. Fabrica lámpara de cabeza de luciérnaga, me interesa porque la quiero hacer. Y Jorge infectado por ahora no. Vamos a tomarla, así nos ponemos al día. Gente, ¿les parece? Hacemos un par de misiones secundarias como para ponernos al día y entender cómo se maneja. Mejora la infusión molar. Tengo una. Esto es todo nuevo. Tú. Tengo uno. Ah, este es un molar de leche mejorado. Tamaño máximo de pila de consumibles. Tamaño máximo de pila de recursos. Tamaño máximo de pila de flechas. Esto mejora el inventario. Y esto. Salud máxima. 30 de salud máxima. 20 de resistencia. Me baja el drenado de hambre y sed 80%. Me curo más. Una mutación más. Ah, esto requiere 3 molar de leche. ¿Qué hago, gente? ¿Me subo la vida? ¿O espero para tener una mutación más? Aunque el drenado este está interesante, ¿eh? Este me interesa porque son 2 stats de una, ¿eh? Vamos a probar. Va, pida. ¡Ah, re loco se puso! La próxima a 50, ya requiere 2. ¿Dónde están los molares de leche? Hay que buscar molar de leche a full. Ok, todo listo. Todo listo. Misiones. Explora la rama de roble caída. Esto lo tengo puesto. Voy a ver si me deja ponerlo de nuevo. Lámpara de cabeza luciérnaga. Y matar al ojo infectado. Bugur. Me voy, chae. Me voy, man. Voy a hacer mis cositas por ahí. A ver si acá se activó algo de recursos. Esto estaba... Está sin alimentación. Topógrafo de recursos. Me gustaría tenerlo bien. Ok, todo lo que estoy comprando, ya lo sé. Ok, esto analízalo. Así ya teníamos el análisis de las cosas, ¿eh? Perfecto, capacidad mental. ¿Hay algo interesante en capacidad mental? En algún nivel. Esto no sé qué es. Un hacha re vikinga, miren esto. Nivel 13. ¿Estos son alas? ¿Nivel 14 me dan alas? Ok, hay que subirlo eso, ¿eh? Inspecciona esto también. Últimas 2 cosas para inspeccionar. Nos vamos a base. Ok, continuar. Y esto, analizar. Nos vamos a base, gente. Y antes... Bien. Nada. Pero ya estoy subiendo. Estoy un poco en level 9, ¿eh? Ok, todo analizado. Vuelta a base. Vuelta base. Antes de empezar a seguir con el modo historia y ir al coso del roble y todo eso, al laboratorio de arbustos y todo eso. Va a haber una araña acá. Seguro que hay una araña. Voy a ir a base. Vamos a hacer algunas mejoras, a construir todo lo que tenemos nuevo. Y deberíamos hacer una especie de inspección sobre el mapa. A ver si encontramos más molares de leche. Pac, acá va a estar lleno de arañas luego ahora de noche. Tum, 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 tum.
Acá va a haber arañas, pero quiero este jugo. Ok, estamos a salvo. Creo yo. Abrí acá. Cerra acá. Esta escalera va a haber que rehacerla, ¿eh? Porque no está bien. ¿Cuántas cosas nuevas por ver? Ítems nuevos por descubrir. Tenemos muchas cosas por hacer en el juego, la verdad. Vamos a ir ordenándonos y vamos a ir avanzando con el modo historia poco a poco para descifrar qué es lo que pasó y ver si podemos volver a ser tamaño normal, digamos de alguna manera. Ya sabemos que Wendell no consiguió la forma de volver a ser grande. Es lo que entiendo por lo menos hasta ahora. Pero gente, hasta acá vamos a cerrar con el video. Espero que te haya gustado. Si fue así, un buen like ahí de apoyo al canal. Si no te gustó, deja un dislike. Pero déjame en los comentarios por qué no te gustó, si lo mejor en mi próximo video. Suscríbanse al canal para tener muchas más novedades. Y nos vemos en el próximo video.